ahora están haciendo un negocio, ahora no quieren a los viejos, a los que han aguantado, porque yo mismo en este piso que estoy tiene casi 200 años, pero yo me tengo que hacer un cuarto de baño, yo me tengo que hacer una cocina para vivir decentemente. Eso no es derecho. El propietario vino y como nada más que es una casa que tiene dos pisos, quiere hacer cuatro, más subir arriba dos pisos. Pero tiene que poner ascensor y eso vale mucho dinero y como la ha heredado, como aquel que dice, un pobretón, pues ahora vendrá una inmobiliaria de esta, se lo comprará y a la calle. Esta era yo crío y jugábamos, creí. Tot aquesta. Era molt maca. Vivíem molt feliços, anaves a la panaderia, anaves a la... hi havia molta botiga, molt bé. I què ha canviat? O... ui, què ha canviat? Ara vas pel passeig o pel carrer i ja no coneixes a ningú del barri. Abans ens ho coneixíem, ens saludàvem, ara ja no. Ara ja ha canviat tot, tot, totalment. I què en penses del pla dels sensors? Home, a qui tingui, pues, si se'l vulgui posar, molt bé. Però no perquè se'l vulguin posar, me tinguin que tirar a mi o a la meva mare o... i això ho trobo una tonteria, que no pot ser. Trobo una cosa molt forta. Home, a mi la Barceloneta que m'agrada, a part de que m'agrada que sigui moderna també, jo no, no dic que sigui, tingui que ser antiga tota la vida, ha de ser també, s'ha de modernitzar, però que la gent que viu sigui, pugui seguir vivint. Perquè les coses es poden modernitzar, però no destruir. M'entens? I el teixit social que es mantingui. Que volen vindre turistes? Perfecte, no hi ha ningú problema. Però, a veure, que no tinguin que destruir el barri perquè vinguin els turistes a viure. Nosaltres volem una Barceloneta que hi capiguem tots. M'entens que és veritat? Jo és aquesta la meva part que sento de la Barceloneta. A part de que jo sóc una persona que he nascut aquí i m'agrada el barri. No vull marxar a un altre lloc. És que m'agrada el barri. I això és la meva versió de la Barceloneta. M'agrada com és. Hi ha certes coses que potser les canviaria, però m'agrada tal com és. És el meu barri. I què en penses del pla dels ascensors? I què creus que es podria? Home, jo crec que el pla dels... a veure, el pla dels ascensors jo ho trobo que destrueix una sèrie de cases i una sèrie de persones que tenen que marxar del barri, que jo no veig el per què. Perquè jo vulgui un ascensor al meu veí de tota la vida, que en queden pocs ja, hagi de marxar. M'entens que vull dir-te? No veig així, d'aquesta manera, no. A veure, jo no, no ho sento així. Allà on càpiga, que posin l'ascensor. I la gent que vulgui, doncs que es posi l'ascensor. I el que es posi d'acord, doncs que posi l'ascensor. Però la gent que no vol, i no vol marxar de barri, no té per què, perquè una persona vulgui l'ascensor, hagi de marxar. Pensar que solo hay 60.000 habitantes. Hay 20 millones de turistas al año. 20 millones de turistas en un espacio donde viven 60.000 habitantes. Turistas que van a Venecia como a la Meca y nunca volverán. No se puede pasar por esta vida sin ir un día a Venecia, pero desgraciadamente uno de los lugares más conmovedores del mundo resulta que no vuelven. No vuelven, entre otras cosas, porque de Venecia no aprenden, no captan absolutamente nada. Van con sus guías circulando por una ciudad en la cual hay cada vez más fantasmática, no en el sentido literario que siempre se decía, sino simplemente porque no hay habitantes venecianos. Vuelvo a esta situación. Es esta cosa increíble que se puede decir que de alguna manera Venecia desprecia hoy aquello de lo que vive. Pero es que no podría ser de otra manera. Porque aquello de lo que vive se ha convertido para Venecia en una amenaza fundamental que le hace perder literalmente su alma. Es un círculo vicioso. Las casas se abandonan o porque están en una condición catastrófica, o sea, están muy degradadas y se restauran. Pero no se restauran para la gente que las podría habitar. Estos se tienen que ir a vivir a Mestre, aunque sigan trabajando en Venecia. Obviamente, ¿quién no va a estar por la restauración de barrios que están degradados? Obviamente hay que estar por la restauración de barrios degradados. Pero esa restauración ha de ser a beneficio de la propia gente que los habita. Para, por favor.
Una bolsa no me guardo. Pero está muy tranquila también. Para llenar de tabú. Thank you.